Hola, muy buenos A todos, aquí Juacox98 en otro video, bueno, en un video de Minecraft. Y hoy vamos a ver algo interesante. ¿Qué tan difícil es permadeath? Sí, muchos me estaban diciendo que es muy complicado y todas esas cosas, pero yo quiero probarlo por mi misma cuenta. Entonces, vamos a arreglar lo que rompí acá por problemas técnicos del primer mundo y vamos a probar. Bueno, uy. Suerte que estoy en creativo, ya decía, me muero en primeros segundos y listo, ya, ya está. Bueno. ¿Qué voy a probar yo? Bueno, voy a probar qué tan difícil es permadeath. Obviamente va a ir con escalas porque va escalando la dificultad en permadeath, por si no lo sabéis, es la serie del Rich MC. Entonces, voy a probar hoy, en el capítulo número 1, voy a probar qué tan difícil es del día 1 al número 10. Y lo estoy probando en las peores condiciones posibles, que es con tormenta y con mobs. Estuve un rato acá, ya esperando, haciendo que spawnen un par de mobs. Y me preguntarán, pero Joaco, ¿qué es eso de vidrio que se ve acá? Bueno, me di cuenta en unas pruebas anteriores que estaba haciendo que muchos de los mobs podrían llegar a spawnear en las cuevas. Que está bien, que es un territorio de pruebas plausible, pero como no, que no me llama tanto probar en cuevas. Entonces, lo que hice fue, en esta área que voy a estar probando, al menos en superficie, ya busqué un espectador por ahí abajo y hay mineshaft para probar cosas después. Bueno, y entonces lo que hice ahora fue explorar abajo y poner un montón de vidrio. Intenté reemplazar el aire, pero no sé por qué no funcionó. Entonces reemplacé secciones enteras por vidrio, literalmente. Entonces, eso permite que spawnen más bichos en la superficie. O sea, no solo estamos jugando a permadeath, estamos jugando más difícil permadeath. Porque incluso en permadeath es mucho más fácil que la modalidad hardcore común. Porque, ¿cómo se dice? Digamos que... Ahí cae otro rayo. Digamos que en permadeath cada jugador carga un área y carga sus bichos y como la capacidad de bichos es una, no puede pasarla. Entonces, bueno, queda hasta ahí. Entonces nosotros vamos a jugar con más mobs incluso. Joder, se muere. Entonces nada, pero eso. Después no ha cambiado nada y tengo tres kits para probar nuestra increíble aventura, tres kits medio básicos y cosas especiales porque acá tengo un creeper eléctrico y tengo comandos para generar trampas, aunque por lo que veo se generaron un par sin mi consentimiento, te digo, estuve en este lugar durante un rato. Así que yo creo que voy a intentar evitar las trampas esas, spawnear un par de creepers eléctricos y lanzarme a la aventura, pero no sin antes mostrarle los tres kits. Este es el kit mierda, digamos, el kit popó. Entonces es bastante básico, o sea, no tiene nada interesante. Después tenemos este hierro, que es un poco más decente, pero sigue siendo, tiene protección 2, sharpness, poder, eficiencia, una manzana, pero... bastante mierda. Y este es uno más cheto. Ah, tengo que ponerle. Entre que ahora hay un corte que voy a hacer en 2 segundos. Le voy a poner un breaking 3 y mending. Porque cuando estuve sobreviviendo antes se rompía. Es indispensable de un breaking 3 de gría. Pero bueno, este es el último que vamos a probar. Y este es el cheto cheto normal y mierda. Entonces vamos a hacer un pequeño corte. Voy a poner un par de creepers y nos vemos en 1 segundo. Hola, bueno, ya he vuelto de hacer un par de cositas, ya le puse un breaking a la armadura y todo eso. Y bueno, ya estamos listos para ir con la primera prueba. La shulker de mierda. Yo creo que se puede sobrevivir con esto. Complicado, pero posible. Entonces vamos a ponernos a hacer en survival. Vamos a ponernos la armadura. Y vamos a hacer un... A ver cuánto sobrevivimos. Up. Ok. No pegan mucho las arañas, sinceramente. Tengo más miedo con la próxima. Con la próxima actualización. Vamos.
Okay. Por eso me puse bloques. Si preguntan por qué no le estoy haciendo un mundo plano para que tenga mejor rendimiento, cosas así, es porque quiero tener una mayor comprensión posible de un terreno más rural, digamos. Voy avisando desde ya que no soy el mejor en PvP, ni PvE, ni nada. O sea, soy bastante normalito jugando al Minecraft. Mamita. ¿Ven? Todo esto está cubierto de vidrio. Y un montón así más. Voy a acercarme a una de las trampas de esqueletos que hay por ahí, que se spawnean naturalmente, a ver qué onda. Quiero ver. No son. No, no son. Se me spawnea uno, no tengo problema. Este sí. A ver, ¿cuánto me sacan? ¿Un corazón y medio? Sí, pero son cuatro. Oye, morí. Oh, bueno. Bien, supongo. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente. Bueno, ya volví. Vamos a probar el segundo kit, digamos. Vamos a llamar los kits como los kits de Skyblock y cosas así. Bueno, yo creo que así está bien. Me tendría que poner un escudo. No, con este. Sí. Give myself shield. Gracias. Pero sí. Puse un par más de trampas y creepers eléctricos. Y bueno, vamos. Upa. Ya siento que me disparan. Vamos a intentar jugarlo bien. No. Te pegan unos sustos. No sé, el mejor para. Genial. Ok, este es un poco más fácil, pero no del todo fácil. Manzana, manzana, manzana. Uf. Me andan molando teniendo dos creepers eléctricos atrás. Voy a morir. No sé cómo zafé. Estoy dando un poco de vueltas. El creeper eléctrico es muerto, incluso en el más alto de los. Incluso en el más alto de los. ¿Cómo se dice? Ay, no me sale. Incluso. Mierda. Defenderse con bloques no es una táctica muy. Pensé que iba a ser más beneficiosa. Lo mejor es esconderse detrás de mobs y comer. Y tener mucho cuidado con los. Sí, me parece que vale más la pena esta estrategia. Mierda, estoy relleno. Ahora en parte estoy vivo por el absorción de la manzana de bloques. No voy a morir con daño. Voy a morir ahora.
Mierda. Bueno, se puede sonreír un poco más. Realmente, si te pones en esta situación, no va. Tipo, no hay que ponerse en estas situaciones que estoy creando. Pero en estas situaciones, para probar, se puede sonreír un poco más. Entonces, voy por el último experimento. Y ya podemos dar un veredicto que lo tengo por ahí montado. Bueno, lo voy a montar ahí, mejor dicho. Bueno, por fin, el último. En kit puse un par más de bichos, un par más de trampas, creepers eléctricos, aunque ahora no los estoy. Ah, ahí hay uno, perfecto. Pero hay bichos para aburrir y vamos a ponernos nuestro querido kit. Bueno, esto va a ser una masacre, ya se los digo. Bueno, vamos allá. Bien, diversión desde el comienzo 1. Tengo protección 4 en toda la armadura, Thorns, un breaking, Charmes 5, coso de fuego. Coso de fuego. Vamos a comernos una ya porque. Mierda. Damn. Vamos a ir un poco más para allá. En verdad, yo como pienso. También me pongo en esta situación de porque pienso que los problemas. Los mayores problemas a los que se pueden enfrentar los de. De Perma es un wombo combo. O sea. Que alguien. Que un. Justo un esqueleto de estos. Que justo un esqueleto de estos, por ejemplo, te empuja y un creeper eléctrico atrás no te das cuenta y morís. Eso me parece que es el mayor riesgo que corres si te estás. Estás en permadeath. Un riesgo colateral, podríamos llamarlo. ¿Sería esto lo que ponía? Creo que no, creo que excedí la. La limit. Yo creo que con este podés estar un poco más seguro. Bastante más seguro, de hecho. Tipo, no menciona nada. Vamos por ahí que hay mobs. Upa. Pero, por ejemplo, esto te puedes encargar muy bien. Mierda. Y eso que solo estoy con armadura. No estoy usando pociones ni nada. Tipo, con pociones de velocidad, fuerza, cosas así. Esto sería incluso más fácil. Ahí, perfecto. Pero por ejemplo, estos creepers eléctricos sí son complicados en una situación real. Sí, ustedes ninguno es una trampa. Bien, para que vean lo que digo. Incluso con manzana de oro y todo, un creeper eléctrico es insta-kill con esto. Con esta protección, tipo, con protección puta 4. O sea, no es ninguna broma, tipo. Me acerco ahí y está muerto. Por eso es útil el escudo, porque puedo hacer así. Vamos. Y no pasa nada. Uy, una cabeza. LOL. Ni siquiera le está esperando. Pero yo creo que esta es la armadura definitiva, tipo. ¿Qué te pasa? Ay. Pero sí, obviamente. Podría seguir caminando a ver si puedo morir, digamos. Aunque con. Tipo, todavía me queda esta manzana de noche, tipo. Tengo un creeper de eléctrico atrás. Dos. Lo ven ahí, casi muero. Y voy a comerme la encantada porque me voy a morir. No sé cómo viví. Incluso creo que con esta espada que es cheta, realmente cheta. Tipo, no mata a un creeper de dos golpes, tipo. Ni siquiera me da tiempo para matarlos. Adiós. Pff, una vaca, un kill.
Lo bueno es que tengo, ¿cómo se dice? Tons. Ese está bueno. Me gusta. Sí, es bastante necesario. Así que nada, yo creo que voy a dar voy a terminar ahora. Voy a dar mi veredicto. Creo que con este es muy probable que sobrevivas, aunque la vas a tener que ir reparando, tipo. Bueno, esta porque no tiene mending, porque si no estaría casi como nueva, probablemente. Así que nos vemos dentro. Bueno, ya tengo aquí mi veredicto. Y es que este es indispensable. Incluso agregaría pociones acá, pociones de velocidad. O sea, con este puedes ir bien tranqui por permanecer tranquilamente. Incluso podremos sacarle el tótem porque yo no me sentí en peligro mientras estaba explorando por aquí alrededor. Así que a mí me parece que esto es más que suficiente. Y voy a dar mi veredicto de dificultad. Cabe aclarar que esto es para divertirse y no hay que enojarse y decir esto es más difícil ni más fácil. También aviso que voy a dejar. Voy a dejar el comando para tener los juegos de creepers eléctricos y para setear las trampas de esqueletos. Así que si quieren, pueden probarlo. Y bueno, voy a estar viendo cómo poner efectos a las arañas para el próximo capítulo. Pero veamos, vamos con el veredicto. El veredicto es de dificultad 7 de 10. No me parece excesivo, me parece que si te distraes, te matan. Eso sería mi resumen. Busqué qué personas habían muerto en el del día 0 al 10. Y murieron Álvaro 845, Tegame Mardito y Cecililla. Los tres tienen el mismo problema. Uno, que no tienen equipamiento suficiente. Y que estaban en ravines, lo cual es bastante más peligroso porque pueden causar. Puede caer un creeper y cosas así. Y es más difícil reaccionar. Además de que están en un server y obviamente puede llegar a haber lag. Estos jugadores no lo hicieron mal, pero podían jugar más safe con lo que tenían. Así que nada, me parece que esta es la dificultad y me parece que estamos listos. Espero que les haya gustado y síganme para ver más videos. El próximo día, arañas con efectos y la muerte de nuestro querido Felipe. Nos vemos. Genial, está rompiendo todo mi interés.